Atención, chicos y chicas, porque tengo una sorpresa para vosotros. Os presento Skins Monkey, vuestra página de confianza para tradear skins. Para utilizarla tendréis que registraros y poner vuestro trade link. A partir de ahí, la página envía los intercambios instantáneos, ya que cuenta con un inventario increíble de skins y también con support 24/7 por si tenéis cualquier duda. Y por cierto, si sobra dinero en el intercambio, te lo añaden a tu balance. No os tenéis que preocupar si la skin tiene un bloqueo, ya que cuando se quite, la página te envía el intercambio instantáneamente a tu cuenta. Y aquí viene lo bueno, porque 1. Si utilizas mi link que está en la descripción, podréis reclamar $5 utilizando el código Black. A partir de ahí, solo tendréis que hacer tradeos para reclamar el dinero. Y 2. Tendréis un 5% extra en vuestro depósito que se añade al porcentaje que os da la página. Y por último, la página te invita a participar en sus sorteos diarios, semanales y mensuales, haciendo tareas súper sencillas. Así que, ¿a qué esperáis para probar Skins Monkey? ¡Bienvenidos al canal! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de Counter Strike 2! Y en el día de hoy vamos a abrir cápsulas, chicos y chicas, porque ya me he cansado, al menos por una semanita, de las cajas. ¿Por qué motivo? Os lo voy a contar, chicos y chicas. Como sabéis, hay una cápsula que tiene muchísimo tiempo, que es esta de... ¿Qué cojones? ¡Pero si la cápsula es una caja, oye! No lo sabía, bueno, esto tiene que ser un bug de la hostia. Pero en definitiva, chicos y chicas, en esta cápsula que vale 15 euros contiene esta pegatina, que está a más de 700 euros. El caso es que, según he estado viendo en foros, tanto las cajas como las cápsulas comparten porcentajes. Por lo tanto, estaríamos con un 5% de probabilidades de conseguir una de las pegatinas rosas, ¿vale? Como sabéis, para conseguir un cuchillo, la media es una entre 400 cajas. Y hay muchas veces que no te sale un cuchillo ni que te ha salido rentable, ¿no? En este caso, chicos y chicas, yo me he gastado entre 400 y 500 euros en toda esta apertura. Os he traído 25 cápsulas Sticker 2, que vale 15 euros cada una, más la llave, que hay que comprarla. Pero vamos a empezar, chicos y chicas, con esta cápsula de aquí, porque contiene la pegatina Flammable, que cuesta, lo tengo aquí apuntado, 152 euros. La cápsula está en torno a los 3 euros, nos llega, más la llave serían 4 euros por cada una. Evidentemente, he comprado 15, 15 por 4, si no me equivoco, son 60 euros. La matemática Black. Y básicamente, chicos y chicas, sería conseguir esta de aquí, porque saldría rentable, y la otra que saldría rentable en esta apertura sería esta de aquí, que vale 73. El resto, 41, y si no me equivoco, 10 euros o menos. El resto, chicos y chicas, por supuesto, nos haría perder dinero. Así que bueno, vamos a darle cañita a la cápsula, chicos y chicas. De esta os he traído menos, evidentemente os he traído 15, porque sé que la que estáis deseando es la más cara. 16 euros cada cápsula de la segunda. Acabamos de ver la pegatina Flammable, chicos y chicas. Y bueno, de hecho, os preguntaréis, Black, pero es tan sencillo, entre muchísimas comillas, sacar la pegatina Crown. De hecho, edición, por favor, ve buscando vídeos. La he sacado ni una, ni dos, ni tres veces. Yo diría que hasta más. Pon ahí la cuenta de las veces que las he sacado. Evidentemente, en vídeos, fuera de vídeo, las habré sacado más, o en streaming. Pero ahí lo tenemos, chicos y chicas, para que veáis que es posible. Otra cosa es que lo consigamos, porque es un 5%. Por lo tanto, con 25 cajas, con 25 cápsulas no debería salir. La media está ahí, ¿no? Pero puede pasar cualquier cosa, evidentemente. Pero va, chavales, vamos a darle cañita. Como sabéis, estoy esperando a la nueva caja. Y mientras, yo creo que voy a tirar de esto, porque el Kukri que puedo conseguir, lo voy a hacer por Keydrop, la verdad. De hecho, tenéis un sorteo que espero que aún siga activo, de 3 cuchillos Kukri para todos los depositantes. Como siempre, muchísimas gracias. Y ojalá esta semana, porque este vídeo, como sabéis y como he dicho varias veces, estoy adelantando vídeos por mi vieja China, os pueda traer el vídeo de la Dragon Lore y de el sorteazo del mes. Vale, de momento no está tocando absolutamente nada. Empieza el pariqueo, chicos y chicas. Venga, por favor. Necesitamos, chicos y chicas, al menos una rosita, ¿no? Una rosita que no nos haya hecho perder estos 60 euros. Evidentemente, esta es la cápsula que menos pica. La de después, ya os digo yo que va a picar mucho.
Lo bueno que tiene la caja de después es que hay pegatinas que no te hacen perder tanto dinero. Pegatinas que han subido bastante con el tema de que ahora se pueden poner 5. La gente está poniendo... de hecho, la... Si entendéis la referencia, hay una que es GG, ¿vale? Y hay mucha gente que utiliza la doble G por una palabra que no vamos a comentar en este vídeo, sino aparece desmonetización y eso sería lo menos peligroso, la verdad. En definitiva, chicos y chicas, dos últimas cápsulas. No sé por qué ahora es una caja de hecho, no me ha tocado ninguna morada. ¿Esto qué puta mierda es? Oye, ¿pero qué está pasando? Esta es la primera, ¿no? ¿O es la payback, tío? No sé si es la primera caja de toda la historia que tiene la Case Hardened y demás. Pero bueno, Valve, yo ahí le metería una mano, ¿eh? Pero bueno, vamos al temario, venga, va. Ok, pegatina, chicos y chicas, que nos hacen no perder tanto. La de GG, que es azul, son 6,5 euros. Está de puta madre. El resto, chicos y chicas, estoy viendo entre 1 y 2 euros. No merece la pena. Luego, las moradas cuestan, quitando esta de aquí, perdona, quitando esta de aquí, la del Dress Roll, están entre 3 y 4 pavos. Está 40, pero la que nos importa es la Crown de $700. Chicos y chicas, tenemos 25 cápsulas, tenemos un 5% de probabilidades de una rosa, por lo tanto, hay dos. Entiendo que sería un 2,5, ¿no? Al haber dos. Por favor, todo lo que no nos ha tocado antes nos tiene que tocar ahora. Esto sería como un muy buen cuchillo. De hecho, solo podríais intercambiar esa pegatina por un cuchillo sin ningún tipo de duda. Si me atrevo a decir que la pegatina Crown va a subir más, porque las cápsulas, evidentemente, estas no se dropean, se irán acabando y, por lo tanto, es una pegatina que tendrá más y más valor porque se acabarán. Venga, va, va, va. Me estoy poniendo nervioso ya, la verdad. Os recuerdo que cada vez que le doy a clic son 16 euros, si no recuerdo mal. Es una caja muy cara. Bueno, una cápsula, déjame ver la caja de fondo. Bueno, se ha tocado la primera morada, vos. 4 pavetes, oye, al menos no es un euro, ¿no? Que vamos a intentar mirar el lado positivo. Venga, va, 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 por favor, por favor. Jafán, a ver, pasándomelo bien, no me lo estoy pasando bien. Venga, va. Una corona, por favor, una corona. Solo pido eso. Ay, Dios, qué puta tensión, ¿eh? Es que son solo 25 cajas. Y sabes que la probabilidad está ahí. De momento, creo que no la hemos visto pasar. Solo hemos visto pasar la otra rosa. Que lo he dicho, son 40 pavos. Y si te toca esa, pues la patada en los huevos que te metes es legendaria. Pero estoy viendo que hoy están muy ratas, ¿no? Apenas nos han dado una morada en toda la apertura que llevamos. Las probabilidades, como digo, he estado investigando en redes antes de hacer este vídeo y todos coinciden que son exactamente las mismas. Pues venga, va, vamos al lío. ¡Ay! Vale, está ahí. Hostia, quedarme a dos de 700 pavos duele mucho, ¿eh? Duele muchísimo, duele muchísimo. ¡Uf! Venga, va, venga, va. Aún nos queda, aún nos quedan. Creo que más o menos la mitad. Vamos, el plátano, no nos interesa. Hostias, tú. No, 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 espérate. Es que duele mucho, ¿eh? Es que ha dolido mucho. La virgen, tú. Uf, qué hostia, tú. Pero va, 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 va. Por más que grite, no sale, ¿no? Perfecto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 en total. Vale. 10 cajas. Cápsulas, perdonad. Espero que estéis disfrutando de este vídeo. Espero que tengáis, bueno, os toca el GG. Espero que tengáis la atención. Si queréis más vídeos de ese estilo, por favor, reventad el botón de like y comentar si os mola ver cosas distintas. Por favor, va. Va, 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 va. Bueno, rock and roll, venga. Nos ha tocado muy poca GG encima, ¿eh? No, no, o sea, después, como siempre hago al final del vídeo, os pondré lo que hemos sacado en la apertura. Pero no compensa, ¿eh? No compensa. La madre que me parió. Venga, va. ¡No! No me lo puto santo, creo. Nos ha tocado la rosa. ¡Fua! Telita, ¿eh? Telita lo que acaba de acontecer, ¿eh? ¡Fua! Nos levantaremos de esta, chat. Nos levantaremos. 4 cápsulas nos lo dirán.
La Virgen, tú. Hoy no era el día, tío. Se me ha quedado al lado y me ha tocado el puto plátano de mierda, tío. Venga, va, joder, va. Esperad, el último que se pierde. Dos cajas. Me parece que ha vuelto a pasar, tío. ¡Vamos! Welcome to the clutch, cabrón. Y última apertura, chicos y chicas. Lo he intentado con todo mi ser. Y conseguimos un nice shot de película. Ok. Pues toca ver cuánto hemos sacado con la venta rápida. Recuerdo que me he gastado alrededor de 500 euros, como sabéis. Y el balance final, chicos y chicas, es de unos maravillosos 90,88 vendiéndolo todo. No sé si vender, la verdad, el plátano. De hecho, tengo... Mira, voy a... Esto no lo suelo enseñar, pero fijaros. Aquí, como veis, tengo pegatinitas. Aquí está una de Crown, una de la banana. Aquí está la de Jafán, Good Luck, etcétera, etcétera. Creo que aquí tengo otra corona, como veis, la de Flameable. Es que me han salido, tío. Me han salido, joder. Y a lo mejor guardo alguna, esta de GG, Good Luck. Bueno, la de Good Luck, Jafán, no está muy cara. La de GG es la más cara, pero más allá de eso, poquito más. Yo creo que la del plátano la guardaré. Fijaros, tengo dos plátanos de mierda. Me cago en la puta de euros. En fin, chicos y chicas. Lo he intentado, ha acabado así el vídeo. Como siempre, espero de corazón que os haya gustado, que hayáis disfrutado y nos vemos en el siguiente. Chao, chao.